passing by. And all my thoughts, they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. I'll never forget those city nights. I'll never forget the city lights. We were so young, we were so free. City lights with you and me. I'll lose myself in these city nights. Myself in these city nights. Lost myself in these city
Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos al nuevo streaming de Alien Isolation. ¿Qué tal estáis, chorbis? Vamos a contarles, nos encontramos a jueves, solo falta un día para que termine la semanita y empiece el fin de semana. ¿Cómo estáis? Yo además tengo ganas de que llegue mañana porque mañana tengo un evento y a ver qué tal me va en él. Uf, qué sueño. Además llevo trabajando un montón para él y aún así voy apurado. Pero bueno, vamos a intentar llevarlo. Bueno, nos encontramos en Alien Isolation, jugando a nivel difícil recordar. Y vamos a maquillar un ratito. Si recordáis, estamos en el hospital, está el alien acosándonos y tenemos que encontrar unas movidas. Unas movidas, tenemos que encontrar unas tarjetas de acceso, creo que era. Algo así. A ver si el inicio no es muy jodido porque empezamos ya con el alien alrededor, ¿vale? Vale. A ver, ¿cómo es tú? Vale, estoy aquí. Si voy todo, voy recto hasta aquí para prenderme la habitación y de la habitación bajo por acá. Vale. Smith, Murley, 29, 21 y 26. Estamos yendo bien. 20, 21 y 26. Se aleja. Vale. Mierda, no están las habitaciones investigadas. Vale, esta es la 28. 20, 21, 26. Creo que es por aquí. Aquí es donde morimos el otro día. Joder. Me acabo de escuchar. Como muy cerca, ¿no? ¿No escuchaste las pisadas? Ahí está. Lo tenía justo detrás, tío. ¿Qué dices? ¿Qué troleada es esta? Va, venga, no me vistes ni de coña.
vas a seguir. Espera un momento. ¿Cómo que he desconectado el chat? ¿Qué pasa? Un momentito, que creo que no os estoy leyendo. Vale, estás en la sala de chat. ¿Me habéis hablado mientras no miraba? Para todo esto tengo Google Chrome abierto, Google Chrome fuera. Vale, no ha hablado nadie, nice. Uf. Vale, estamos aquí. Esta es la 27. ¿Aquí hay un evento? ¿Por qué hay un evento aquí? No lo sé. Tarjeta de acceso requerida. La 26. Creo que no hay nada interesante aquí, ¿eh? Compuesto detonador. El retrete. Fuck, ¿y dónde están las cosas, tío? Salió este pavo. Va súper rápido, cabrón. Había un botón para no aguantar la respiración, pero no sé cuáles son. Subirme un poco el volumen. Ahí va. ¿Te vas o no te vas? Uf, vale. A 26 nada, a 27 no he entrado. Kullman dice que sabe cómo llegar desde Nata. Ayuda al doctor Kullman. Investiga las selecciones de la ronda del doctor Murley. Vale, esta. Quizás esta. Entramos a la 27. Parece ser. Vale. Te vas. No parece que se vaya. Vuelvo otra vez, además. Joder, esto es como el otro día, tío. Que no se iba. ¿Cómo pretende que me mueva? Si no se pira. Salió corriendo. Vuelve, se va. Vale. Hostia, un esquema. Vienes, te vas.
28. Tampoco hay nada. Vale, me quedan estas 3. Pero no era la 21. 3, 26, 27, 28. Esta va a ser la 29. Que la vimos el otro día. La caja no sé lo que es. ¿Qué es la caja? No tengo aquí algo... Para ver... No. Fuck. ¿Esperamos? ¿No esperamos? ¿Qué decís? Pa, 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 pa. Madre mía. Es que no sé si hubiese aquí en esta zona las cajas de pirateo para distraerle con el sonido. O algo, pero es que no. Tenemos aquí el tubo de ventilación que va de aquí a aquí. Y hay otro que creo que mueve de aquí a aquí. De aquí, creo, aquí no hay nada. Creo que hay una taquilla para esconderte aquí. Siéntese a meterse en la siguiente habitación. Que la puerta tiene que es esta. Tenemos una más aquí y otra aquí. Y esto está cerrado como aquí. Si no me equivoco. Madre mía, qué lentitud. Mierda. Sé que volvía corriendo, cabrón, ¿eh? Wow. Wow. Vale. Hay dos muertos, uno que está en la mierda abajo y ese en la cama. Ese creo que murió por muertes naturales, quizás. Y de abajo es que está en la mierda. Podemos decorar mejor esta taquilla, ¿eh? Está un poco sosa. Ni un póster, ni una foto. ¿Te vas a ir? Estoy intentando buscar qué botón es para mantener la respiración. A ver, opciones. Es que lo necesito por si se acerca de nuevo. Vi juego. Diagrama de controles. What? ¿Quién juega comando? Mirar, abrir diario, mover, correr, cambiar de arma, mirar, agacharse, acción, recoger, abrir, recargar, usar linterna, pausa, mostrar, disparar, golpear. Ostras. No está. Bueno. Me encanta. Me encanta porque no tengo ningún mando de Xbox enchufado, ¿sabes? Pero los controles son de Xbox. Salimos, no salimos, volvemos a esperar, ¿qué hacemos? En serio, estoy por bajar la dificultad normal, ¿eh? Porque esto es una tortura. Mira, como es, que en la próxima habitación sea así, le bajo la dificultad del juego. Me da igual, nos lo pasamos en normal. Somos noobs, ¿qué se le va a hacer? Joder.
A ver, podría intentar salir. Supongo que me podría esconder debajo de la cama. Creo que se va. Mal rol, tíos. Vale, se ha ido. Oh, hablando cajas de hacker. No me jodas, ¿eh? Tarjeta de acceso. Joder. Vuelvo con actor Kullman. Vale. Ya está. Deduzco que en esta no hay nada. En la de al lado. Entonces. En la 30. La tarjeta de acceso puede abrir. Con la tarjeta de acceso podré abrir esta puerta de aquí. No, no creo. Tendré que dar otra vez de aquí para acá. Bueno, por aquí hay un tubo. Cruzamos de nuevo. ¿Salgo o no salgo? A ver. Madre mía. Vale. ¿Qué vas a hacer, alguien? A ver qué hace. Tío, pero te vas para allá que ha activado el sistema de alarmas en la otra punta. He activado el sistema de alarmas en la otra puta punta, ¿eh? En la otra puñetera punta lo he activado, el sistema de alarmas. Pero no, viene aquí. Usas chetos, capullo. Ahora te vas. Joder. Ay, Dios mío, dame paciencia. Vamos a hacerlo más ameno, porque yo me estoy estresando. Opciones. Juego. Dificultad. Normal. Hala. Ahora por culo.
¿Pero por qué das vueltas por aquí? Joder. Rayando la vida, ¿eh? Ah, mira, pero puedo venir por aquí. Aquí hay una. Esta como no la había antes. Vengo por aquí y me meto. Vale, tenemos atajo. Te he puesto normal. No me jodas. ¿En serio? No me pillen difícil, me pillen normal. ¿En serio? La madre que lo parió. Cago en la puta. Cago en la puta. Escucho los pasos, tío. Joder. Recordemos que lo he bajado a normal, ¿eh? Yo flipo. Antes pude ir recto, tío. Tío. Al menos sabemos a qué habitación tenemos que ir. Lo cual es un plus. Pírate. Me he perdido. Joder. Ahí está. Pero no era... Igual era... Ah, fuck. Pedazo de cola, tío. Vete de aquí. Venga, Ripley, please. Aún lo escucho, tío. Escucho las pisadas. ¡Mierda! A tomar por culo. Wow. ¿Pero para qué me matas si no me comes? Qué bien funciona esto.
Estoy muriendo más en normal. ¿Qué haces, tío? Igual me cundía meterme más en otra taquilla, por campo de visión y tal. Ahí está. ¿Pero cuántos metros tiene de rango el coso de metros este? Alucina, pepinillos. ¡No, Sincron, haga ruido! ¡Joder! Estoy muriendo más en normal que en difícil, pero ¿qué está pasando? Synchronic, muchísimas gracias por ese pedazo de host. Bienvenidos a todos los que venís del canal de Synchro. Estamos jugando a Alien Isolation, lo tenemos en nivel difícil y estoy palmándola todo el rato desde que lo he bajado a normal. ¿Qué tal Synchro en el counter? ¿Te fueron guay las partidas? A ver, espera, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver. Mira, como estoy viendo que me está matando más en normal que en difícil, mira, lo voy a volver a poner en difícil. Porque a total, desde que he bajado a normal, he muerto 3 veces. Mal, malísimo, penoso, horroroso. Bienvenido a mi vida en el Alien. Joder, joder, joder. Joder, joder. Vámonos de aquí ya. Yo es que en el counter ya directo. A mí me gustaba mucho el counter, lo jugaba mucho cuando. Me acuerdo cuando iba al ciber, lo jugaba un montón. Con los colegas y demás. Pero es que ahora me indigno. Me indigno y paso. Demasiado pro para mi buddy. Venga, venga, vamos directos. Esta parte no la sabemos ya. ¡Hola! Gracias, caballero. ¡Joder! Pero vete a tu puñetera casa, tío. En serio, me estoy alterando con este señor, ¿eh? Por cierto, ya que... Por cierto, recordar, ¿vale? Que estamos haciendo un sorteo en el canal y quedan nada. Es más, fuck. Hoy no. Me he equivocado, no. Me he olvidado de bajar el contador de días. ¿Cuánto está? A 10, ¿no? Ahí está, y tienen que ser 9 días. Faltan 9 días para que hagamos el sorteo. Ya que acabo de cambiar. Os pongo ahí. Bueno, para hacer el sorteo. Para acabar el plazo para poder apuntaros al sorteo, ¿vale? Luego de eso ya no os podréis apuntar. Y si veo que el sorteo viene guay y demás, haré sorteos más a menudo y más casuals. El alien está a tu lado, seguramente. Mira, ahí está, mira. Hasta que se pire. Vale. No, 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 no.
Anulación. Cerramos la puerta. Y activamos las alarmas al otro lado del pasillo. A ver qué hace. Vale. Cruzamos de frente. Casi me pilla. Vete. Si esa puerta está abierta. Es que está ahí, tío. Joder, otra vez. No me jodas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tienes que aguantar la respiración y echarte para atrás. Joder. Tío, este juego me desespera la vida, ¿eh? Estoy por ponerla fácil, ¿eh? No, no, si no la abro. Si la abre él, que la arranca de cuajo. El problema es que arranca en la puerta. Si por mí fuera, yo me quedaba a vivir en la taquilla toda la vida. No, no, digo... La puerta no la bloqueaste. Pero se bloquea solamente X segundos. No, no la puedes bloquear para toda la vida. Joder. Ya viene aquí a joder la marrana. Sí, podría enseñar una mecánica mejor de escultación aparte de taquillas, ¿eh? Creo que está en este pasillo, no, en el ala, o sea, aquí están las habitaciones, creo que está en este pasillo, creo. Sí. ¿Qué vas a hacer? Se va, no se va. Y luego aparte, Scott. A ver. Bloqueamos la puerta. Que no me quiero que me mate mientras mientras looteo. Vale. Que se va a desbloquear la puerta. Tengo que contar los segundos que tarda. Ahí está. Es que como pilles ahora te reviento la vida. Mira, como me vuelvo a pillar me bajo el juego a fácil, ¿eh? Joder. Aguantando la respiración, ¿eh? Y la vida real también, y no sé por qué. Vale, ahora ha salido bien. Joder. Vale, voy a beber agua. Voy a beber agua. Voy a abrir una ventana. Voy a pensar en chill. Puedo salir ya. No me gusta jugar estos tíos. A mí me está poniendo muy nervioso este juego, ¿eh? Te juro que me está alterando mucho este juego. No pensé que iba a estar todo el día encerrado en una taquilla. Es demasiado para mí. Me ponen súper tensi... Pues imagínate yo. Te vas a ir, por favor. Por favor, dime que te vas a ir. Joder.
Hines. Que me quiero ir. Es que me quiero meter aquí. Aquí hay una habitación y creo que desde aquí puedo abrir la puerta y ya cojo el atajo. Porque luego solo es volver y ya salimos y acabamos la misión. Entregamos, todos somos felices. Hola, Main, ¿qué tal? Se va. Se fue. O no. Se fue o volvió o no. Anda, mira, hay otra máquina para hackear cosas. Y ahí tenemos un ordenador. ¿Cómo es esta habitación? Vale, aquí hay una puerta ya, ¿eh? Y el punto de guardado está aquí. O sea, tenemos que llegar hasta aquí. Si me muero aquí, ya me da igual. Pero hay que llegar aquí y guardar la partida. No. Las líneas rojas que me hago daño aguantando la respiración, creo. Se ha ido. ¡Uf! Se va. No se ve con el overlay. Ah, pues se ven unas líneas rojas alrededor. Eso es la que me estoy... Imagino que estoy... que pierdo vida. Por aguantar la respiración. Vale, se fue. Vale. Hay que hackear esto. Y ahora abro la puerta y está enfrente. Vale. Tengo los cascos a full. Menos mal que tengo el detector este de movimiento, que si no, bueno. Venga. Y esto a guardar la partida. Venga. ¡Sí! ¡Joder! ¡Por fin! ¿Seguro que quieres jugar la partida? ¡Claro que quiero! Joder, qué gustazo. Joder, al fin. ¡Cierra esa puta puerta! Tío. La puerta. ¡Maldito seas, Kullman! ¿Sabías que esa cosa estaba aquí? No es justo. Creía que podría estar ahí. Son cosas distintas. Dame el código. 1702, ¿vale? Y ahora bajemos al dispensario. Por supuesto. Una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto. Voy a la otra habitación. Espera un momentito. Hostia puta, no miramos el ordenador. Fuck. Bueno, pasamos del ordenador. De momento nunca me han dado información relevante. Introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. Vale. Ah, vale, es una persona. Es el joder. A ver. Listo. Recojo mis cosas y nos vamos. A que muere.
¡No! Lo sabía, lo sabía. Pues bueno. Tienes que escuchar. ¡Epa, Kobe! Tiene toda la pinta. Y tal cual. Ya, encontré, ya dije, voy a ver el radar fijo. Pensé que iba a venir desde arriba. ¡Ey, Sawa! ¿Qué tal, tío? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, por Dios! ¡Joder! ¡Ay, mi corazón! ¿Cómo va? Espero que no te asustes como yo con Dead Space. Pero si yo con Dead Space me asustaba menos, que sabes, con el Dead Space tienes un arma. Con Dead Space puedes matar a los enemigos. Aquí no puedo hacer una mierda. Aquí me puedo esconder en taquillas. ¿Sabes? Mi arma es esconderme en taquillas. Vamos a guardar la partida. Joder, ya está aquí otra vez. Creo que puedo bajar por ahí, No me jodas, tiene que haber más de uno. No me creo que solo haya un alien en toda la estación, Esto tiene que ser más de uno. Puerta cerrada, fuck. Bueno, aquí no hay nada. Vale, ya que estamos, vamos a hacer esto. Me pones una jeringa. Me pones compuesto B y esto. Crafteamos. Crear. Que tengo la mitad de vida. ¿Jugarás al DLC? ¿Hay DLC? No creo. Ya mi body no es. Suficiente si me acabo este juego. Mi body no. Pero. ¿Quieres usar la solución creativa? Me cago en la. Estoy estresando. Ahora. Ahí. El octavo pasajero. Eso no es la película. Madre mía, esto tiene una pinta de morgue. Porra eléctrica. Not bad. A ver. ¿Qué es esto? Pues no lo sé. No, no tengo los DLCs de este juego, Sawa. Así que no creo. Mucho me tendría que gustar cuando acabe el juego. La gente de investigación. Ahora tenemos que hablar. Aquí tengo un cuerpo que me forma parte de mi estrella. Mujer 30 y tanto, herida en el pecho. No tengo la idea de cuánto tiempo. Quiere tener el mascar aquí, pero es una situación bastante delicada. Espero que seas discreto y que confíes en mí. A verme. Controles ambientales. Fran, toma nota de publicación sobre el cierre de San Cristóbal. Estoy más preocupado por los muertos. Vale. Compartida, no hay nada. Es que no suelen dar mucha información. Activar refrigeración, atención. Unidad de cien en el. De hidrógeno U6 no encontrada. No se puede encender la cámara refrigerante debido a temperaturas extremas. ¿Puedo congelar al alien? Te va por detrás. Jajaja, bla bla bla, coi, jajaja. No me des esto susto. Tengo dónde esconderme. Vale.
Aquí enchufo una, pero me falta otra. Que es la que dicen. Jotas. Eso es lo que necesito. ¿En serio estoy afuera? No me lo creo. Hostia, aquí se han currado el sonido. O sea, se escucha a la tipa en plan como si tuviese frío, ¿eh? Hostia, 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 que está ahí. Hostia, que está ahí. Hostia, que está ahí. No tengo dónde esconderme. ¿Pero qué dices? Este juego se lo han currado bastante. ¡Hombre! Tiene un modo volumétrico. Eso se ve en pocos juegos, ¿eh? Bien hecho. Para que no sepáis, es que reacciona con la luz, el humo. ¡Qué puto cabrón! ¡Pero este quiere ir! Se va, no. Pues no tengo nada que hacer, ¿eh? En la vida. Como entra aquí, ya diréis qué hago yo. Como no juego al escondite detrás de la mesa. Quieto que te... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Hostia puta! Está en la sala donde eso. Ya. Joder. El punto de guarda actual. Fuck. Te movías mucho. No, que me vio a través de la ventana. No, es que me vio a través de la ventana. La S de la risa fue por el susto. A ver, anda. A ti ya te conozco. Bueno, tengo que leerlo sí o sí. ¿Me pueden apuñalar mientras lo leo? Vale. Ta, ta, ta. Madre mía, qué nivel de lectura. Ripley. Ahí estamos. Tengo que meter el siguiente. Vale. Ya está. Qué cabrón. Buah. Que además el cabrón entra aquí a buscar, ¿eh? ¿Qué hago, eh? No está. Sí, no. ¿Sí o no? Estoy alterando, ¿eh? Métete aquí. ¡Ah, coño! Aquí tengo para esconderme, vale. Madre mía, qué flexibilidad. Aún entro yo aquí en la vida real. Hola. No sé si está arriba o está fuera.
si desaparece de nuevo. Estamos jugando en difícil todo esto, ¿vale? Porque por alguna casualidad que no entiendo, muero más a nivel normal que en difícil. Está que sí que no, ¿eh? Mira, está ahí al borde. ¿Qué mierda es esto? Vale. Samuels, hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. Aún encima con exigencias, ¿sabes? Yo aquí jugándome la vida y el tío me viene con exigencias. Información en el despacho de Lingard. Explorar asistencias médicas, tal vez esta herida, vale. Me jodas, ¿eh? Vamos a guardar partida. Ya me puedo meter por aquí, ¿no? Qué bien, qué friendly. Cómo me gusta. Qué diversión. No. Buah, no puedo hacer nada más, ¿eh? Joder. Anda, mira, fotitos. Va, mientras estamos aquí escondidos. A ver, sí que viene detrás mía, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? Todo de frente, ¿no? Busca información en el despacho de Lingard, ¿vale? No, está ahí. Que lo estoy escuchando a fuego. Míralo, ahí está. Vienes para aquí, ¿verdad? Lo que no me gusta es que no puedo craftear dentro de la taquilla. Que sería lo guay. Está detrás mía. Enfrente. Se va. Está arriba, ¿eh? Si habías desaparecido, capullo. Vale. Joder. ¿A dónde estoy yendo? Me gusta este orden de área de higiene. Ah, unas duchas. ¿Vas a venir hacia aquí? ¡No! ¡No! La madre que salió. Anda, más fotos. ¿Puedo encender la linterna aquí? No, no me deja encender la linterna. Hombre, que está a cierto punto normal. Porque si me quiero esconder en la taquilla y enciendo la linterna, va a ser un poco de luz. ¿Cómo voy de mi objetivo? ¡Ah, genial! En dirección contraria.
Gigi. Y de dirección contraria a la que tengo que ir. Estupendo. Genial. Fantabuloso. ¿Por qué me odias, juego? ¿Qué te he hecho yo a ti? Espera un momento. Nah. Vale. Pero si me vuelvo para aquí, fijo que vuelvo. Mira el ordenador. True Gamer aquí. Guardadito en fundas. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Me jodas, ¿eh? ¿Puedo esconder aquí? No me jodas. Está ahí. Está ahí. Me he ido a esconder debajo del puto agujero. Indicoy. No me ha matado porque no ha querido. ¿Cómo vamos? Vale, ahora sí vamos bien. No tengo taquillas. ¿Qué es esto? Jeringa al máximo. Bueno, ya que estamos... Situación curativa. Tengo que curarme. ¿Está fabricado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, puedo esconderme ahí. ¿Vienes? ¿No? Venga, venga, vete. Que tengo que leer un ordenador, please. Bueno, es que... El dispensario está vacío. Mensaje a Bellingar cuando vuelva separado. El dispensario está vacío. Todos los instrumentos sanitarios y medicinas de San Cristóbal los tienes tú o están en alguna otra parte de la estación. Espero que te que traigas buenas noticias, Morley. Mensaje para Lingar, vale. Póster, archivo dañado. Póster finito clasificada. ¿Qué ha pasado? Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero... Animación. Quiero que quede constancia de que he sufrido coacciones en lo referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Vale. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Vale. Lo siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Ahí. En la seguridad de nuestra taquilla. Vale. Oficina de actor Alingar. Paciente cero. O sea, paciente cero. ¿Qué decir? ¿Cómo más de otro paciente con las mismas causas? O sea, que eso corroboraría mi teoría de que no es un alien solo. Que ahí esto está plagado de aliens. Vale.
¿Y ahora qué? Pues con botiquín en el quirófano. Y esto está... A saber. Porque no me aparece ninguna planta. Genial. Vale, por aquí debería haber otra puerta y por aquí debería haber otra. Esto tiene pinta de que no tiene pinta de ni estar en esta planta. ¿Cómo voy al quirófano, tío? Ah, mira, en la E puedo. Objeto de herramienta o arma. Puntos de interés, sistema de reprogramado, acceso a la escalera, panel para recortar, salida, punto de guardado, cierre con tarjeta, cierre con código, terminal personal, punto de acceso. Vale. Aquí hay unas escaleras. Eso está bien. Y aquí hay algo en el medio que aquí es donde bajamos, ¿vale? Pues seguimos por aquí hasta llegar a las escaleras, imagino, ¿no? Vale. No me jodas. ¿Qué coño? What the fuck? Vale, pues no es una opción volver por aquí. GG. Eso ha sido súper gratuito, que lo sé. ¿A qué tenía que venir directo por...? ¿Y esto está cerrado? Entonces... Está ahí, cabrón. ¿Pero está de mi lado o está del lado del fuego? ¿Le hace algo el fuego? Joder. ¿En serio, cabrón? Vino de un lado y se va a dar la vuelta al otro. Pero enfermeros sintéticos, ¿me quieres decir que hay...? Nos vamos a encontrar con androides también. Señor, váyase. Váyase. Joder, 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 joder. ¿Pero para qué vienes? Ah, sí, muy bien, ahora pírate. No se va, ¿eh? Que no se va. Que se ha subido y se ha quedado ahí arriba. ¿En serio otra vez? ¿Pero por qué está dando vueltas en círculo este señor? Tío, he visto perros intentando morderse a la cola que dan menos vueltas que este señor, ¿eh? En serio. Váyase. Míralo. Vale. Hemos podido avanzar. Estamos aquí. Vale, estas son las dos taquillas.
Vale. Bueno, vamos a calmarnos, vamos a mirar este bello paisaje. Mira qué cosa más bonita. Así no que me quedo bizco. Vale, calmados, relax, todo chill. ¿En serio viene corriendo hacia aquí? Madre mía. Pero vamos, ¿por qué me matan? Porque no me están comiendo. Y estos cabrones no... Y dudo mucho que en esta nave haya una reina, ¿vale? O sea, que tampoco es para reproducirse. Es más, si quieren reproducir me iban a matar. Me está matando por vicio. O sea, está matando por vicio. Matar por matar. Buah, vaya pedazo de tos. Vale. Vale. Hostia. Ahí la virgen. Cruzado los dedos. Vale, ¿dónde estamos? En serio, tío, pero mírate. ¿Qué está haciendo, parkour? El centro médico San Cristóbal. ¡Guay! Está el agujero ahí arriba. A ver, ¿dónde están las escaleras? ¿Aquí no hay escaleras? Mis cojones, hay escaleras. Vale. Poquito vamos avanzando, vale. Espera. ¿Qué es un sitio de guardado? Ahora mismo me da igual todo ya. ¿Qué es esto? Código secreto requerido. Es como una impresora 3D, ¿no? Ok. Ah, necesitamos cal, sabes lo que tenemos montado ahí. Siento mucho, los pacientes, no te puedo mover. Ahora quiero que salgas de la enfermería aquí. No sé cómo vas a traer el cierre, pero si tienes que acceder a los pabellones centrales de San Cristóbal, el código es 2505. Vale. Okay.
Cerrar válvula de emergencia. Atención, incendio detectado en la red de gas. Secundaria. Inicie y cierre de la válvula de emergencia. Contacte con el personal de mantenimiento y servicios. Vale. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco sé de falta de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waits acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waits de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos otros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Vale, esto es lo que decía la doctora antes, de que la habían amenazado. Me he guardado partidas, o sea que me da un poco igual. Oh, nice. ¿Qué es esto? Tío. Tarjeta de acceso. Samuels, voy para allá. Y guardamos. Que le den. What? Espera, ¿a dónde tengo que irme ahora? Pues como te quiero el quirófano, tío, estoy en los mismos, no sé dónde está el quirófano. No lo sé. Mostrador de seguridad. ¿Por aquí? Sí. Wow. Empezamos bien. Vale, quirófano. Joder. Este sitio es un caos, Samuels. Coger todo. Otro con el corazón en el pecho. Soy yo, esto se tambalea. Si prefiere que le atienda un humano, comuníquenoslo. Vale. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Poquito a poco, con calma. Sneaky peeky. ¿Qué es eso? ¿What? Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos, y si los oímos nosotros, la criatura también. Vale, esta es la del quirófano, entonces, entiendo. ¿What? ¿Quién coño es? What? ¿Quién ha cruzado corriendo por ahí? ¿Ha cruzado una persona? Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar.
Joder. Sus pies son como manos. Me está rayando un montón, tío. Me están rayando un montón. A ver. Quirófano. ¿Por dónde tengo que volver? Hacer la recepción del centro. ¿Esto es en esta planta o...? No. Vale, aquí no tiene salida. Allí no. Podemos salir por aquí. Sí. Va a ser lo mejor. Es que no sé quién es quién. ¿El otro será una persona o será un cyborg? ¿A quién tengo que tener miedo? Esto va a ser muy estúpido. Esto va a ser muy estúpido, pero bueno. Informe de la autopsia. Si es mujer, tripulación de la anexidora, agencia. Venga, 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 venga. Me mata. Clasificado, clasificado, clasificado. Venga. Error. Audio, sistemas, audio. En San Cristóbal. Precinta el lugar y asegúrate de que no lo toquen hasta que llegue García con los del forense. No dejes que esto se sepa de momento. Ni una palabra de esto. No queremos que cunda el pánico en la estación. Ah, otra cosa. Como pille al que se lo ha soplado a Ransom, se traga la puta placa. Me salió con que Sigson tenía no sé qué privilegios y se enteró de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom dando por saco. Corto. ¿Qué coño está pasando aquí? Están los tres. Son personas. No, no son. Creo que son androides. Me cago en mi vida. Me cago en todo. ¿Por qué hay humanos? ¿Por qué hay un humano con un androide? ¿Por qué nos atacan? ¿Estás vacilando? Yo flipo. Me van a matar todos para mí, ¿por qué no? Vamos a por Ripley. A por Ripley, que es una pringada. ¿Quién le importa? Joder. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Es que míralo. Es humano, no le brillan los ojitos. Ah, mira, puedo cambiar con las ruedas, eso no sabía. Son dos humanos. Vale, y si pego un tiro
Atraigo al pájaro. Al pájaro. Atraigo al alien y consigo que se maten. Estaría muy bien que se matasen entre ellos. Es que mira a mí, es que esto es un poema. Voy a intentar aguardar partida, ¿eh? No sería mala idea intentar ir a... ir a guardar partida antes de seguir. Nada, nada mala. Tengamos que hacer esto. Todavía no los he encontrado. ¿Encontrar el qué? ¿Habéis visto algo? No veo a nadie. Si sale, disparamos y punto, ¿vale? Seguid buscando. No puede haber ido lejos. ¿Pero a quién buscáis? ¿Y por qué el alien no los ataca? No entiendo nada, Torvis. Ahí está. Aquí guardamos partida. Ya decía yo que tardaba mucho en que no los mataba, ¿eh? Uf. Competencia menos. Este pues me gustaría llegar, ¿eh? Al final. ¿Quedará mucho para llegar? Es que me queda investigar todo este pasillo. Son 1, 2, 3, 4, 5 habitaciones por lo menos. Creo que puede quedar mucho. Ahora voy un poco. ¿Qué dices? ¿Hay otro aquí? ¿Por qué no lo matas, Koi? Porque el ruido atrae. Hasta aquí, ¿Me ha visto? Ahí está. He encontrado al otro. Voy a ver agua. Es que estos tíos van con pistolas y el mejor arma contra el alien es una taquilla. Taquillas power. Triple tendría que hablar con Sephar en el Mass Effect y decirle: taquillas. La clave son las taquillas. ¡What! Tío, esto ha sido automático. No me jodas. Fuck. En fin, Jorvis. Hasta aquí el streaming de hoy. Y avanzamos súper lentos en este juego. No sé si es porque estamos en difícil o porque no tengo práctica... en este tipo de juegos, no lo sé. Lo avanzamos muy lento, ¿eh? Os vayáis, otros me he metido yo en la virgen. Fin, Chorvis, lo he dicho. Muchísimas gracias a Syncro por ese pedazo de host. Muchísimas gracias a todo el mundo por verme. A todo esto, os recomiendo pasaros por el canal de Syncro, ya que me hizo el host, ¿vale? Si os molan los shooters, o sea, Syncro Pro Master Gaming de los shooters, ¿ok? Y Sawa, no sé si sigues por ahí, tío, pero también os recomiendo pasaros por el canal de Sawa Kenji, porque en serio, top, ¿eh?
O sea, da igual a qué juegue, da gusto oírle a ese señor. O sea, tiene una voz de presentador de radio que da gusto escucharle. Ya esté jugando al buscaminas, ¿eh? Da igual. Ah, he dicho esto. Si me estáis viendo y me seguís, please, dale al botón de seguir. Sé que tiene forma de corazón. Please love me. Es totalmente gratis. Joder, ya no sé ni hablar. Vaya tensión al principio del juego. Ahora me voy soltando un poquito más. Ah, os recuerdo lo del sorteo de nuevo. Os dejo ahí el enlace para que podáis participar, ¿vale? Quedan 9 días para que os podáis apuntar en el sorteo. Y nada. Recordad pasar por Hammond Bundle, ¿ok? Para echarle un vistazo al bundle de los Spooky Games. Juegos de miedo porque te traen muchos juegos por muy poco y juegos buenos, ¿vale? Poco antiguos y otros de moda. Como el Bioshock. Pero es un juegazo, si no lo hubiese jugado, aprovechar. El problema es que es la versión remasterizada. La versión remasterizada no va muy bien. Va mejor la versión vieja que la remasterizada. Y tampoco hay mucha diferencia, que lo sepáis. A ver, ¿quién está ahora? Venga, os voy a dejar con Jill. Qué raro que no haya nadie más streameando estas horas. Me sorprende que no esté Erin, por ejemplo. Os voy a dejar con Jill, que está jugando al Overwatch, ¿vale? Drive. Jill. Ra. Lo he dicho, en Twitter tenéis el enlace para entrar en. Para comprar el Hammond Bundle. Si os interesa. Y si no, también lo tenéis en los paneles de información, ¿vale? Que soy partner. Y de paso, así ayudéis al canal. Y nada, Chorbis. Os dejo, esto ha sido todo por hoy y hasta mañana. Chao, chao.